Faltaba 1 hora y 10 minutos para que inicie el toque de queda en la capital y en San Martín de Porres. Delincuentes armados pretendían dar un golpe y escapar rápidamente, pero este conductor no estaba dispuesto a ser una víctima más. Con una rápida y arriesgada maniobra, el joven escapa del lugar, sorprendiendo así a los dos delincuentes armados que le apuntaban directamente a la cabeza, pero que finalmente no dispararon y solo vieron cómo el auto se marchaba. Como no pudieron concretar el asalto, ¿qué es lo que hacen los delincuentes? Suben inmediatamente al auto donde llegaron y escapan en dirección contraria a donde manejaba la víctima. No lo siguieron. ¿Dónde es que se les pierde el rastro a estos zampones? Allá, en la avenida Perú. Cámaras de seguridad privadas colocadas en esta calle que está cerca de la cuadra 33 de la avenida Perú, en San Martín de Porres, registraron el intento de robo y la forma de actuar de esta banda criminal, cuyos miembros ya habrían sido vistos por vecinos cuando merodeaban la zona. Sí, en carro vienen a robar, a veces salen a trabajar temprano y en la esquina, y un día vi que vino un carro y bajaron y le quitaron su bolso y se fueron. Ajá. Y yo quise ver la placa, pero estaba tapada la placa. No hay seguridad. Y este barrio, esa cuadra acá es de tierra de nadie, porque roban que dan miedo. Arrasan a las personas, a todo el mundo. Según narran los vecinos de San Martín de Porres, la delincuencia gana terreno en su distrito y ahora no respetan ni a los adultos mayores. Roban en mototaxi, roban con moto, roban en el carro. Usted no puede tomar un taxi en una emergencia, porque de repente ya por ahí te va y ya te cuadraron, ya lo cuadró al chofer. Esta vez los zampones no lograron su cometido por la arriesgada decisión del conductor de escapar manejando su vehículo, más no por la intervención de policías o serenos. Lamentablemente acá, el sereno está por las puras. No trabaja, no hay nada, pero siempre roban acá. Y eso que tenemos acá, el serenajo, acá costado, pero a veces pasan, no pasan. Fuimos al módulo de monitoreo ubicado a 2 cuadras. Vamos a corroborar si el personal efectivamente monitorea las cámaras de seguridad del distrito. No nos permitieron ingresar, pero desde afuera pudimos observar varias pantallas apagadas. Y aparentemente, solo 2 serenos en el local.